En entrevista con el comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil, José Luis Echeverría Morales, señaló que derivado de la temporada vacacional de Semana Santa, se han habilitado algunas calles y avenidas para el uso de turismo que arribe a la capital. En este sentido, indicó que la Avenida Independencia, la primera y segunda calle de Porfirio Díaz, la calle de Colón, así como la Avenida Venus, fueron habilitadas como estacionamiento provisional. De igual modo, en todos los hoteles se entregaron tarjetones para el uso exclusivo de los turistas. Explicó que estos tarjetones tendrán que ser utilizados en los automóviles para que los policías viales sepan que son turistas y se les otorguen las facilidades necesarias y disfruten de excelentes vacaciones. Finalmente indicó que continúan los operativos de alcoholímetro y de seguridad en todo el municipio para otorgar seguridad a locales y visitantes. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez para Síntesis Televisión, Luz Palacios.